hijitos de la tía Jocelyn. Hola, mis chiquitines, ¿cómo están? Estamos aquí en tu sesión, Los Consejitos con la tía Jocelyn. Hoy te vamos a hablar de qué debe de ser solidario. Vamos a hablar, a enseñarte por qué tú debes de ser solidario. Pero aquí tengo a mis niñas que te van a explicar. Vamos a ver, Alía, ¿qué nos tiene? Así es, tía. La solidaridad es un valor personal que expresa las más puras manifestaciones de los seres humanos como seres sociales. La solidaridad es un valor que se caracteriza por la colaboración mutua entre las personas, lo que permite superar cualquier problema en trabajo en equipo, extendiendo la mano a los más necesitados sin esperar nada a cambio. Muy bien, muy buena explicación. Si tú tienes algún juguete o algo que cuando haga, que tenga que darlo, tenga un valor especial para ti, para que sea también para esa persona que tú le haces tu aportación. Pero vamos a continuar con Daresa a ver qué nos tiene. Sí, tía. La solidaridad es un valor que se caracteriza por la colaboración mutua entre individuos y también puede aplicarse a cualquier persona, como familiares, amigos y desconocidos. ¡Wow, Daresa! Ve, eso no es nada, señores, desprenderse de cualquier cosita que usted quiera y que sabe que va a poder ayudar a los demás. Vamos a ver a Mía, a ver, ¿qué no tiene? Claro que sí, tía. La solidaridad es un valor humano que consiste en ayudar a las demás personas de una manera desinteresadamente. Básicamente es ayudar a las personas sin esperar nada a cambio y ser desinteresados. Sí, eso te hace mejor para la sociedad. Tiene que ayudar al ser humano, a tu ser querido, a tu vecino, a tus amigos. Así que vamos a ver qué no tiene Selene. Así es, tía. El telemaratón o el teletón es un evento benéfico televisado en el que se realizan distintas actividades, como el baile o el entretenimiento. Esto se realiza en distintas partes del mundo y es para una causa muy buena y social. El telemaratón existe desde 1492. Y quien lo hizo fue Milton Belén. Bueno, Dios mío, vamos. Estamos en maratón, tenemos que donar, así que por ahí van a estar los teléfonos donde tú debes de llamar para que pueda donar. Así que ha sido todo en nuestra sesión, Los Consejitos con la tía Jocelyn. Así que vámonos arriba. Y esto fue todo aquí en la sesión con la tía Jocelyn.